Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 22 a 40. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido, pues, por el Espíritu, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebra la Iglesia, de acuerdo al Evangelio, la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Sí, antiguamente era costumbre, cuando ya la madre terminaba su ciclo de 40 días, entonces se llevaba el niño al templo para presentarlo. Se presentaba, ellas se presentaban y presentaban al niño para consagrarlo, para que siguiera ese camino de Dios, para que a medida que fuera creciendo supiera que era hijo de Dios, que Dios le amaba profundamente. Esto ha tratado también de verse en el bautismo de los cristianos, que de niños se presentan al templo, se bautizan para que desde pequeños ya estén como hijos de Dios en este mundo, para que tengan la certeza de ese abrazo inmenso del amor de Dios. Hoy también es la vida consagrada, la fiesta de la vida consagrada, es decir, de todas aquellas religiosas, religiosos que con votos especiales consagran su vida plenamente al Evangelio y renuncian a familia, a ser padres, madres y a ser entonces esposos o esposas y ir entonces trabajando siempre para el Evangelio. Oremos por la vida consagrada, por estos religiosos y religiosas, para que sigan cada día haciendo el bien, dando el bien, viviendo siempre el Evangelio del Señor Jesús con alegría, con inmensa paz y con inmenso amor. Gracias, queridos religiosos y religiosas, por su vida consagrada. Gracias, papá y mamá, por llevar sus hijos al bautizo y presentarlos al Señor con amor y gracia. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.